Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de aula invertida y sus implicaciones en educación universitaria. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. Para el tema contamos con tres invitadas. En primer lugar, la doctora Claudia García Llampayas. Ella es doctora en lingüística con mención honorífica, con maestría en lingüística aplicada en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM y licenciatura en lengua y literaturas modernas en letras alemanas por la UNAM. Fue jefa de departamento de alemán del CELE y actualmente es la secretaria general de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en la UNAM. Es profesora titulada de tiempo completo definitivo de la misma institución. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. Y desde Sonora nos acompaña la doctora Sara Lorelli Díaz Martínez. Ella es licenciada en informática por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, con maestría en innovación educativa por la Universidad de Sonora y doctora en administración educativa y candidata a doctora en las ciencias de la educación de la Brig Universität Brussel en Bruselas, Bélgica. Sus líneas de investigación son la innovación y evaluación educativa en la enseñanza de las ciencias. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con usted y con mis colegas. Gracias. Gracias. Y por último, la maestra Indira Ochoa Carrasco. Ella es maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, y licenciada en Psicología por la UNAM. Certificada en el nivel 1 de aprendizaje invertido para educación superior por la Flipped Learning Global Initiative. Actualmente tiene el cargo de coordinadora de diseño de aprendizajes y formación técnico-pedagógica en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Indira? Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí y participar con ustedes. La educación ha cambiado mucho en los últimos años y recientemente han aparecido una serie de estrategias o innovaciones educativas que están creciendo en la literatura académica. Si uno busca a Flipped Classroom en Google, aparecen más de 28 millones de hits. Y si me voy a la base de datos académica de Google, Google Scholar, me aparecen 142 mil hits o hallazgos. Entonces, cada vez hay más literatura de que esta estrategia que comentaremos en el programa está demostrado. Está siendo demostrada que funciona, ¿no? Yo creo que el tema da para mucho. Es tiempo ya de dejar atrás toda esta educación que seguimos llamando tradicional y entrar en el tema del aula invertida. Entonces, comenzaríamos con Claudia. ¿A qué se refiere el término de aula invertida? ¿De dónde salió y qué ventajas, algunas de las ventajas que tiene esta metodología? Gracias. Bueno, así de manera muy, muy general, el término aula invertida es modificar o invertir el orden o la secuencia de los elementos de la clase tradicional en la que el profesor proporciona información a sus alumnos en clase y luego les da tarea para que practiquen lo visto. En el aula invertida, esto por supuesto que es algo súper simplista de la manera de ver, porque en el aula invertida, en realidad el inicio de una secuencia de aprendizaje empieza fuera de la clase, antes de llegar al aula, con la revisión de contenidos hecha por los alumnos. Así, en la clase, el alumno pone a prueba los conocimientos estudiados antes de la misma. No se trata nada más de cambiar el orden de las cosas. Es un cambio que no tiene nada que ver con la organización nada más, sino también con la gestión del conocimiento, con el cambio de actitudes ante el mismo, ante este mismo diferencia de orden, por parte de todos los involucrados en el proceso de aprendizaje. Si revisamos esa noción de aprendizaje en la metodología del aula invertida, podemos encontrar que esta es atribuida, seguramente sale en las búsquedas de Google, a Jonathan Bergman y Aaron Sams, que eran profesores de química en una escuela rural en Colorado. Ahí del año de 2007 es cuando ellos comenzaron. Sin embargo,
hay que revisar un poco más allá, más atrás. Si nos vamos hacia el siglo XIX, podemos ver que en realidad estas prácticas de aprendizaje inverso que formaban parte ya de ciertas estructuras, como las clases que se daban en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. En estas, por ejemplo, nace el método de caso, que fue adoptado posteriormente por otras disciplinas académicas. Y poco a poco se van proponiendo otros enfoques, y al final del siglo, pues lógico, esto ya lleva a un desarrollo que junto con el desarrollo del Internet nos va a empezar a permitir ver otros métodos que van emergiendo. Y es muy interesante ver que estos métodos se basan en poner en práctica en clase cosas que los alumnos han aprendido previamente. Muy bien, Claudia. Sara, ¿qué agregarías a lo que comentó Claudia? Bueno, yo agregaría que hay varias fases por las que ha pasado el aula invertida. Y si hablamos inicialmente de los orígenes, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de 1998, a Walbord y Johnson Anderson, donde ellos lo que hacían era proporcionaban a los estudiantes bibliografía para que ellos hicieran las búsquedas de los conceptos, extrajeran algunos datos de ahí y después los llevaban al aula para ir armando un poco la parte de la historia o del tema que se estaba trabajando. Entonces, si estamos conscientes de ello, también lo mencionaba la doctora Claudia, pues en el siglo XIX todavía no teníamos las computadoras, al menos no como las tenemos ahora. También pasaba lo mismo en el 98, específicamente para el área educativa y sobre todo tan ubicadas en cualquier área del trabajo o del estudio. Simple y sencillamente aquí los profesores estaban trabajando de otra manera. Luego damos un pequeño salto al año 2000, donde Leish, Platt y Taeglia, ellos lo que hacían era grabar los videos o usar videoconferencias para poder entonces generar cápsulas que los alumnos podían ver posteriormente. Si bien es cierto, aquí ya estábamos hablando de la incorporación de estas telecomunicaciones, de estas tecnologías de la información y la comunicación, hablar de videoconferencia pues todavía era muy caro, era bastante caro y era bastante difícil porque no todas las universidades, no todas las escuelas tenían el presupuesto para adquirir un equipo de este tipo. Y después, en el 2007, precisamente es Jonathan Bergman y Aaron Sams, donde ellos lo que hacían era grabar los videos de la clase para los alumnos que no podían asistir a clase por una situación de enfermedad o por una situación en la que definitivamente no podían asistir presencialmente al aula. Entonces, ellos empezaron a hacer esto y la ponían a disposición de los alumnos para que la revisaran posteriormente y pudieran involucrarse en las actividades de clase y no perder el hilo de lo que se estaba abordando en el tema. Esta evolución precisamente lo que hace es incorporar elementos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que definitivamente empiezan a darle un dinamismo muy importante a la clase. Salir del método tradicional es importante y el aula invertida precisamente lo que hace es empujar un poco a abandonar ese método tradicional en donde es el profesor el que expone, es el profesor el que lleva el concepto a la clase, es el profesor el que explica, es el profesor el que indica cómo hacer las cosas, etc. Entonces, lo que hace precisamente la aula invertida es introducir un elemento que se llama aprendizaje activo y es precisamente la base de la aula invertida porque todo se vuelve mucho más dinámico y entonces el estudiante se vuelve el eje de la construcción de su aprendizaje. Y yo lo dejaría por ahí en este momento para cederle la palabra a mi colega. Gracias. Muy bien. Pues Indira, se nos termina el tiempo, pero si inicias en un par de minutitos y seguimos contigo también en el siguiente bloque. Por supuesto. Pues a mí me gustaría mucho agregar que el aula invertida forma parte de un modelo
que es el famoso o la modalidad híbrida de la que tanto se está hablando en este momento, pero además algo bien interesante del aula invertida para complementar un poco esta interesantísima revisión histórica que hacen las doctoras Díaz y García es que es una metaestrategia y se le considera metaestrategia precisamente porque puede incluir todas estas metodologías activas y por lo tanto se vuelve una propuesta muy flexible para la enseñanza y el aprendizaje. También me gustaría agregar que como buena modalidad híbrida, el aula invertida va a ser una integración, que no es solo una suma, sino una integración del trabajo autónomo y el trabajo grupal. Además de considerar habilidades de pensamiento desde las inferiores en estas clasificaciones y taxonomías, como recordar y comprender, hasta llevar a nuestros estudiantes a niveles de pensamiento superior. Gracias, Indira. Bueno, continuamos con la idea en el siguiente bloque. Muchas gracias a las tres por sus comentarios. A continuación escucharemos a unas profesoras sobre cuál ha sido su experiencia en el uso del aula invertida. En esta parte voy a compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia con la aula invertida. Ha sido un proceso complicado porque los alumnos no están acostumbrados a leer previamente. Entonces, he tenido que modificar esta situación y cambiarla por videos, por infografías o incluso blogs donde los alumnos puedan revisar la información previa. Posterior a esto, hemos tenido que trabajar con la creación de algún trabajo. A mí me gusta mucho utilizar mapas mentales para que los alumnos puedan plasmar la información que han revisado previamente. Y ya cuando nos vemos en el aula de clases, rescato la información que ellos traen en casa a través de Padlet, que es lo que más utilizo yo, como esta herramienta educativa, y de ahí visualizo cuáles son los conocimientos que se han quedado los alumnos. Trabajo mucho la parte de la metacognición con ellos, justamente para rescatar cuál es el aprendizaje significativo que ellos han tenido. Y a raíz de esto, voy preguntando si veo que algunos alumnos tienen como un aprendizaje todavía con dudas o sus ideas no han sido plasmadas con claridad en el Padlet, entonces ya ahí es donde pongo más énfasis. Pero lo que he hecho es esa parte, ¿no? Lectura previa, lecturas también con algunas modificaciones a raíz de que esta deficiencia de la lectura lo voy complementando con los videos, con infografías, el blog y bueno, la actividad que queda justamente en casa y ya en el aula de clases cuando nos vemos de manera presencial, están desarrollando pensamiento crítico. Es así, están desarrollando los alumnos de manera adecuada a raíz de todo el proceso que tienen que hacer de análisis y reflexión. Considero que necesitan seguir trabajando la colaboración, aparte de que es una de los objetivos que viene en la Agenda 2030 también, que pide, ¿no?, que los profesionales ahora sepan trabajar de manera colaborativa, no en equipo, sino de parte colaborativa. Entonces, considero que eso es lo que a mis alumnos les falta fortalecer mucho. Pues el aula invertida yo la ejecuto desde antes de un formato digital. Entonces tengo muchos años compartiendo la responsabilidad con los alumnos de traer a la clase sus expectativas, sus experiencias, autores, información, conocimientos, y entonces hacen intervenciones de campo y lo que ellos traen nutre a la clase. Entonces el formato de flipped classroom o aula invertida pues es previo mucho, mucho más atrás de lo que es la virtualidad. Pero en formato digital, pues la experiencia ha sido a lo largo de toda la pandemia, donde efectivamente los alumnos intervienen con sus propios casos o sus indagaciones, lo que ellos quieren investigar y lo que les ocasiona curiosidad intelectual por seguir aprendiendo. Entonces ya es de varios años la experiencia. Me parece que muchos profesores ahora han confundido este formato con presentar videos. Y creemos que eso hace una aula invertida o con pedir algunas participaciones, pero en realidad eso es muy débil porque no genera un conocimiento profundo y me parece que la clave en la formación de una aula invertida es en crear una comunidad de aprendizaje. En mi experiencia específicamente durante la pandemia, creo que algo de lo que hemos logrado hacer con los grupos de alumnos es formar primero una comunidad de aprendizaje que esté dispuesta a compartir, que esté interesada en el otro, no solamente en la información o en el concepto formativo puro, sino en intercambiar y en ver la riqueza de ese intercambio como una vía útil, interesante, para poder co-crear y construir conocimiento.
Entonces creo que lo previo para crear un aula invertida es tener una comunidad de aprendizaje, al menos en el formato que yo manejo, y a partir de ahí empezar a sentar las bases para que el propio alumno se sienta en confianza, se sienta libre, con cierto nivel, desde luego, de libertad, para crear, para participar, para tener un punto de vista propio y, desde luego, empezar a cuestionar lo que le llega con fundamentos. Y eso es parte de lo que el profesor puede ir acotando o orientando en la formación académica. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema del aula o la educación invertida. La educación tradicional, como decimos, es muy tradicional. Los profesores estamos acostumbrados a dar clase. Y esto nos lleva a lo más tradicional de todo, que es dar conferencias en la clase. Lo que ha ocurrido con el aula invertida es que esto se voltea y se genera, como ya comentó Indira, toda una metaestrategia. Es decir, no es un solo método, sino que son muchas cosas que se engloban dentro de este gran modelo que se le ha puesto la etiqueta de aula invertida. Y es de las innovaciones educativas que tiene más evidencia. Se han publicado más de una docena de metaanálisis, estos artículos que combinan muchos trabajos de investigación, y la evidencia es contundente. Esto funciona y funciona mejor que la enseñanza tradicional. Entonces, Indira, siguiendo con la idea del primer bloque, la definición, ¿qué implicaciones tiene el aula en la educación moderna y cuál es el rol del docente y del estudiante? Claro, pues por supuesto que hay bastantes implicaciones que considerar en esto. Y lo primero que habría que decir es que el aula invertida puede ser una excelente opción para la educación universitaria. Y esto es porque promueve dos aspectos que ya se mencionaron hace un momento, de que son propios de la educación superior, que son la autogestión en el aprendizaje y los procesos de pensamiento superiores. Sin embargo, efectivamente, para que sea una opción realmente viable, se requiere pensar en algunas cuestiones. Y la primera es la formación del profesorado en esta metaestrategia, tanto del punto de vista didáctico como del tecnológico. Hay que hacer también una sensibilización a la comunidad universitaria sobre lo que implica este enfoque, qué es lo que cambia. Entender que no es solamente una transición hacia la tecnología, sino un cambio de paradigma. Y poner a la mano apoyos técnicos y didácticos para estudiantado y profesorado en general. ¿Qué cambia en cuestión de los roles del docente y del estudiante? Pues hay bastante que decir en eso también, ¿no? En cuestión de la docencia, pues lo que cambia es que el docente ya no es este depositario único del saber y se convierte en una persona que diseña aprendizajes y que facilita los mismos. Entonces le toca conocer a sus estudiantes, considerar sus necesidades, sus características, diseñar actividades para acercarles la información y hacer procesos de andamiaje y acompañamiento. Y por otro lado, al estudiantado también le toca hacer un cambio de paradigma, sobre todo si viene de estar acostumbrado a un ambiente de aprendizaje de esos que llamamos tradicionales y que tienen que ver con ser receptores pasivos de la información. ¿Qué le toca al estudiante? Pues tomar más responsabilidad, desarrollar procesos de metacognición o conciencia de su propio aprendizaje y, por supuesto, gestionar, que sería planificar y evaluar sus procesos de aprender. Muchas gracias, Indira. Sara, ¿cómo ves? ¿Qué agregarías? Bueno, aquí hay varias cosas con respecto a las implicaciones que tiene para la universidad. Número uno, es muy importante generar una compatibilidad entre el modelo y el método del aula, el modelo educativo que tiene la universidad y el método del aula invertida. Es muy importante que sean compatibles. Por eso es también importante que el modelo educativo sea lo suficientemente flexible y amplio para poder alojar este tipo de innovaciones a la hora de llevar a cabo la impartición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado también, hay un cambio importante precisamente en los procesos de enseñanza. Si hablamos de que una institución tiene un modelo basado en competencias, bueno, el aula invertida es definitivamente una de los mejores métodos para poder consolidar la formación de competencias en los estudiantes. Y por lo mismo, entonces, es muy importante que el profesor sea
capacitado para el trabajo con el aula invertida. Es muy común que los profesores somos formados disciplinarmente con una formación muy, muy, muy buena, muy férrea, ¿no? Sin embargo, de repente como que la parte pedagógica se va quedando de lado y el aula invertida requiere precisamente de mucha trabajo didáctico, trabajo pedagógico, requiere de un diseño instruccional pertinente, requiere de un proceso de evaluación distinto a como habíamos estado evaluando a nuestros estudiantes, porque ahora son muchos los elementos que están formando parte de este proceso y por lo mismo no podemos pensar en que solamente voy a evaluar con un examen. Tengo que definitivamente evaluar todo el proceso de aprendizaje del estudiante. Y si hablamos también de que en los modelos educativos ahora se busca centrar el aprendizaje en el estudiante, definitivamente el método del aula invertida es una de las mejores estrategias para poder llevar a cabo esto. Eso es lo que yo agregaría. Gracias, Sara. Claudia. Hablamos, creo que, de los diferentes espacios que hay en torno a esta implementación del aula invertida, digamos, en la clase, ¿no? Si el alumno tiene un espacio temporal previo en donde tiene que trabajar, ¿cuál es el papel del docente? No es que el docente no haga nada. En la parte de planear, el docente tiene una tarea fundamental, la planeación, la selección de los materiales, si es que va a seleccionar algún material. E incluso si él se da cuenta que no hay un material adecuado, bueno, pues mi papel como docente sería también la de crear o producir esos materiales, lo cual tiene también muchas implicaciones. Yo creo que muchos docentes, cuando escuchan eso de tengo que crear materiales, tengo que seleccionar, sienten que es una tarea imposible, porque además tenemos que realizar nuestras actividades cotidianas. Yo lo que creo es que aquí hay otra implicación, el trabajar de manera colegiada, el trabajar en conjunto, de manera, o sea, ya mis colegas apuntaron lo colaborativo, no nada más en la parte de los alumnos, los docentes también tenemos que colaborar unos con otros para que no cada quien cargue la piedra de manera individual, sino que juntos creemos todo este espacio, todos estos materiales y también espacios de reflexión para ver cómo está funcionando y qué otras experiencias puedo yo realizar o puedo yo ganar de esas experiencias para mi propia práctica docente. Entonces, sí hay transformaciones y hay grandes retos en esos nuevos, no son nuevos, porque en realidad son papeles que desempeñamos, sino más bien en esa asunción de estos papeles. Gracias, Claudia. Sí, porque en la pandemia, como ustedes recuerdan, ha habido una gran cantidad de actividades a distancia, ¿no? Sobre todo al inicio, ¿no? Esta educación remota de emergencia. Y una de las principales quejas, Indira, era de los estudiantes que les sobrecargaban de tareas, que les dejaban muchas tareas. Y precisamente en el concepto de aula invertida, uno de los ejes fundamentales es esta transformar cómo pensamos sobre las tareas. ¿Cómo ves el asunto del cambio del concepto de tareas en el aula invertida y lo que ha ocurrido en la pandemia? Pues empezaría mencionando que este concepto que se menciona de enseñanza remota de emergencia es muy importante tomarlo en cuenta, porque para muchos docentes eso involucró ponerse a pensar en su docencia, ¿no? En su planeación, en la manera en la que estaban comunicando, haciendo interactuar a los estudiantes. Y una de las cosas que el aula invertida promueve es que la planificación es una cosa importantísima y balancear esta carga de actividades es todo un arte. De hecho, hay técnicas para calcular el tiempo que a un estudiante le va a llevar hacer un mapa conceptual, realizar una lectura o resolver un video. Entonces, efectivamente, hay una importancia muy grande alrededor de la planificación que se ve reflejada en mejores o peores experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, simplemente mencionaría, para cerrar, que el aula invertida no es algo que se dé de manera espontánea, sino que requiere de toda una formación. Así es, sí, porque he escuchado comentarios de todo tipo. Ya ven que también el mundo está plagado de cínicos, ¿no? Que dicen esto no es nuevo, esto lo he hecho siempre, esto es nada más un método de
de voltear una cosa por la otra, pero como hemos escuchado, es algo mucho más amplio, mucho más profundo, y que sí requiere que nos pongamos las pilas como docentes y los estudiantes como estudiantes para salir adelante, aprovechando toda la cuestión de la mediación tecnológica que obviamente se ha convertido en un factor muy importante del aula invertida. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el fenómeno del aula invertida y su potencial impacto en la educación universitaria. Eric Mazur, el físico de Harvard, uno de los principales proponentes del aula invertida, ha dicho muchas veces y ha citado literatura muy interesante en la que dicen que la actividad eléctrica del cerebro disminuye muchísimo cuando uno escucha una conferencia y es equivalente más o menos a cuando alguien está viendo la televisión versus cuando alguien, que son actividades de muy bajo nivel de intensidad intelectual, ¿no? Comparándolo con actividades que implican aprendizaje activo, como las que queremos que ocurran en esta ola invertida. Pues, Sara, ¿qué estrategias les recomendarías a las instituciones universitarias para promover una implementación y desarrollo adecuado de estas estrategias metodológicas? ¿Y cómo ves el futuro de esto? Bien, aquí una parte muy importante para las instituciones es el equipamiento tecnológico, porque el aula invertida, sobre todo en estas situaciones que tenemos, como es la parte del coronavirus, definitivamente nos vino a mostrar que necesitamos equiparnos tecnológicamente. Es cierto, el aula invertida establece una brecha digital importante porque nos hace darnos cuenta de quiénes sí tienen disponibilidad de tecnología y quiénes no, y cómo vamos a resolver esa situación. Entonces, precisamente las instituciones tendrían que estar pensando en hacer un buen equipamiento tecnológico para poder sufragar las necesidades de este método de enseñanza. Pero por otro lado también, no todo es tecnología. Entonces, otra de las cosas que se pueden hacer es el establecimiento de los makerspace o de los room makers, que también se llaman. Estos son espacios donde los estudiantes pueden ir a trabajar con equipo de tecnología o con equipo totalmente analógico. Y cuando hablo de equipo analógico, estamos hablando de construcción de modelos, pintura, de espacios de discusión que no necesariamente son los espacios que están en las bibliotecas. Entonces, pero aquí sí son espacios de discusión. Entonces, en estos makerspace o room makers, lo que se tiene es precisamente la posibilidad de ir a hacer la práctica que no es precisamente una práctica de laboratorio. Entonces, aquí es precisamente lo que mencionaba la doctora Indira, son estos espacios de construcción social del conocimiento, donde libremente puedo acceder a ellos como estudiante y los profesores también, sin estar necesariamente en un aula de clase. Ahora, con respecto a los equipamientos de estos espacios, bueno, una de las cosas que también se puede incorporar son las impresoras 3D, que precisamente en algunos casos nos permite concretar una idea abstracta en algo que definitivamente termina siendo impreso con estos equipos. Y con respecto al futuro, cómo potencia el futuro del aula invertida, yo veo que va muy de la mano con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial definitivamente está siendo un parteaguas ahora con respecto a los procesos educativos y con respecto a los procesos de producción y de interacción social. Entonces, el aula invertida se va a ver muy, muy beneficiada al momento de incorporar la inteligencia artificial, porque va a poder estar monitoreando, ayudando al profesor a monitorear mejor a los estudiantes. Entonces, me parece a mí que ese es un reto importante. Y ahí me emocioné, discúlpeme, pues que soy aficionadísima a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muy bien.
Sí, es todo un reto la inteligencia artificial, lo hemos tocado ya en otro episodio completo del programa. Indira, ¿cómo ves qué pueden hacer las universidades, iniciativas como esta iniciativa global que comentamos al principio cuando te presenté? Correcto, pues definitivamente lo primero que diría es que cada universidad tendrá que tomar sus propias estrategias con base en sus necesidades y con base en lo que quiere lograr, quizás en su misión y en lo que y con aquello con lo que cuenta, ¿no? Pero sí me gustaría compartir algunas cosas que creo que pueden ser útiles para lograr este cambio de paradigma, porque al final toda innovación pues lleva un tiempo. Y una de las cosas, creo yo, por supuesto, que es la formación, tal cual como un taller. Y he tenido la experiencia de participar en talleres que precisamente modelan el aula invertida, ¿no? Entonces, son talleres para docentes donde estamos modelando todo esto que se acaba de mencionar, metodologías activas, trabajo autónomo, trabajo grupal. Y es un taller práctico, donde entonces los docentes pueden ir haciendo, probando, experimentando tanto la tecnología como la parte didáctica, que es realmente el corazón, como ya lo mencionaban las doctoras. Y también estaríamos hablando de algo que funciona mucho, que es el diseño de cursos, pero el diseño acompañado entre expertos en el aula invertida y quizás especialistas disciplinares. Diseñar estas materias en modalidad aula invertida es una forma también de hacer acciones formativas. Y por último, mencionaría que también es importante ofrecer espacios de intercambio, espacios de encuentro donde se puedan compartir experiencias, ver qué funciona, qué no funciona, aprender de las otras instituciones. Y creo que todo ello puede ser muy favorable cuando estamos hablando de cuestionarnos un paradigma y de implementar una metodología nueva. Y por último, en esta pregunta que se hace sobre el futuro, yo creo que hay un gran futuro para la aula invertida. Y se ha demostrado a nivel internacional que los resultados son excelentes. Por supuesto que hay que adaptar muchas cosas, desde la cuestión de la comprensión de esta metaestrategia hasta mantener la formación constante y tener estos espacios que he mencionado. Gracias, Indira. Claudia. Sí, muchas gracias. Pues creo que voy a sonar repetitiva en lo que voy a decir, porque efectivamente una de las estrategias, además de las estrategias que puede tener cada universidad en cuanto a su equipamiento, pues es las estrategias que implican la incorporación de metodologías centradas en los alumnos. Ya lo mencionaron mis colegas, entonces hay que trabajar mucho en desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes, en implementar también una formación de los docentes en las metodologías, como voy a mencionar unos ejemplos: el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, porque si queremos desarrollar en nuestros estudiantes este tipo de habilidades sociales que van a tener un impacto también no solo en su formación académica, sino en la sociedad, pues hay que empezar por la comprensión como docente de cómo funcionan todas estas metodologías. Entonces, yo veo aquí que hay que implementar varias estrategias en la parte de la formación docente. Y creo que una estrategia podría ser organizar grupos de formación, o sea, seminarios, pero también grupos de trabajo para que la preparación de todo lo que va a ser el marco del aula invertida, como lo mencioné antes, no sea una carga enorme, sino que se comparta entre grupos de colegas, grupos de docentes. Entonces, creo que esas son unas estrategias necesarias en la implementación del aula invertida en cualquier universidad. Y otra cosa sobre el punto del potencial a futuro, pues creo que la historia nos ha mostrado ya desde el siglo XIX, como lo dije al principio de mi primera intervención, desde el siglo XIX se ha mostrado el potencial que tiene el involucrar al alumno, el responsabilizar al alumno en el proceso de aprendizaje. Y nos hemos tardado mucho verdaderamente en despegar y en decir, ok, sí, verdaderamente el que él sea responsable va a tener un impacto fuerte. Entonces, el potencial del aula invertida
en las universidades, si ya estamos conscientes de cómo funciona y de todas las bondades que tiene, creo que es muchísimo, muy amplio. Eso sería mi intervención. Gracias, Claudia. Sí, es que reflexionando sobre lo que han dicho uno y revisando la literatura del tema, hay una gran cantidad de matices, de sabores, podríamos decir, del aula invertida, ¿no? Y yo creo que aquí el reto está en que los profesores nos aventemos el clavado, es decir, explorarlo, practicarlo, no nada más leer sobre ello, que es algo que hacemos mucho. Yo puedo dar la clase en la Facultad de Medicina y puedo dar exactamente igual la clase por 10, 15, 20 años y a lo mejor soy muy buen conferencista y a los estudiantes les gusta mucho, los seduce mi performance a la hora de dar clase, sienten que aprenden. Y todo el mundo se va muy contento porque ellos viven una experiencia agradable de escuchar una buena conferencia. El conferencista despliega el ego de una manera impresionante y todo el mundo se va contento. Pero el aprendizaje que ocurre ahí, lo que está documentado, es que es muy bajo. Y que lo que tenemos que hacer, la pandemia nos enseñó a valorar realmente lo valioso que es tener el espacio simultáneo, sincrónico, al mismo tiempo, sea en línea con una videoconferencia o sea presencial en un aula de ladrillo y cemento, pues ese espacio tan rico, tan difícil de llegar, toda esta convergencia de que la gente llegue en taxi, en metro, en pecero, caminando, en bicicleta, etcétera, para llegar y desperdiciar esa hora en una conferencia que se puede grabar en un video. Yo creo que ahorita sí, con la pandemia, debemos de usar ese tesoro que es el tiempo de interacción entre estudiantes y profesor en un espacio simultáneo, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos. Y el futuro, ahora sí que el futuro lo tenemos que ir construyendo entre todos. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a un especialista, Miguel Sedov, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones en Argentina, sobre qué potencial tiene el aula invertida en las universidades. Bueno, el flipped learning o el aula inversa, el aula invertida, es un modelo de aprendizaje que para nosotros, en particular en nuestra provincia, ha tenido en el momento que iniciamos en el 2015, un potencial muy disruptivo y con la pandemia posterior, digamos, ratificó esa idea que teníamos nosotros cuando lo implementamos, de poder dinamizar y personalizar el aprendizaje y sobre todo también poder aprovechar las condiciones de virtualidad y baja presencialidad que tuvimos en el año 2020 y 2021, ¿no? Me parece que el gran potencial para el futuro, y ahora estamos pensando en una pospandemia y estamos un poco tratando de optimizar los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos de formación que necesitamos, que tiene un modelo híbrido de lo más sólido que existe, porque se trata justamente de una especie de metamodelo que permite conseguir tiempo de calidad en el aula para poder desarrollar otro tipo de actividades. Creo que el flipped learning es un modelo de aprendizaje con muchísimas potencialidades y la mayor de ellas es darle tiempo de calidad a los estudiantes. Justamente uno de los elementos que ha puesto en cuestión la pandemia es la presencialidad. Entonces, hemos dado con la necesidad de encontrar los caminos para poder acrecentar el tiempo de aula en el cual el docente esté junto con el estudiante. Flipped learning, a poder sacar del aula aquellas actividades de bajo desafío cognitivo, como puede ser solamente el de explicar y comprender un tema nuevo, por ejemplo, eso se envía al espacio individual previo, le da la posibilidad al docente de estar junto con el estudiante en el momento que más lo necesita, es cuando tiene que comprender, tiene que aplicar, tiene que analizar o tiene que crear algo con lo que le ha explicado el docente
efectivamente. Entonces, ese tiempo, el flipped learning le da ese tiempo de calidad y eso a su vez permite una personalización del aprendizaje, dándole a cada uno el desafío cognitivo que requiere de acuerdo a la posibilidad de los estudiantes, ¿no? Esto hace que un aula pueda tener un multinivel sin conflictos, porque cada uno va a personalizar su trayectoria educativa. Y por último, también permite que los estudiantes colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus compañeros. Cuando llegan a un determinado nivel, comienzan a crear contenidos y sabemos que una vez que pasamos la etapa de creación de contenidos, estamos en una etapa de dominio. Entonces se convierten también en docentes de sus propios compañeros. Yo creo que esos tres elementos son básicos y el último de todos, que creo que también trabajamos con una información, normalmente cuando uno va al aula, trabaja en el aula tradicional con la carencia de información, va a recibir la información del aula. Con el flipped learning, los estudiantes ya van con la información y ya trabajamos sobre eso porque dieron el espacio individual previo el tema que se va a tratar. Creo que vamos con algún modelo en el que trabajamos con estudiantes mucho mejor preparados para poder profundizar el aprendizaje. Bueno, nosotros en nuestra provincia iniciamos en el año 2015 un proyecto, que es un programa de innovación educativa basado en el flipped learning, que se denomina plataforma Guacurari, donde optamos por poder establecer una nueva estrategia de aprendizaje para nuestros estudiantes, que en ese momento parecía algo muy fuera de lo normal, ¿no? Estábamos acostumbrados a un planteo tan disruptivo, pero a medida que fuimos trabajando en tres patas, en formación docente, en optimización de los recursos tecnológicos y en un trabajo relacionado con contenidos educativos digitales, nos dimos cuenta de la potencialidad para poder no solamente dinamizar el aula, sino también para poder respetar los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el aula invertida. Para algunos autores, el aula invertida no es un método, sino es más bien un estado mental, ¿no? Que implica tomar en cuenta muchas cosas de pedagogía, de didáctica y el placer por la docencia que debe de ser uno de los atributos de prácticamente todos los docentes. Pues yo les preguntaría, Indira, algunas reflexiones, recomendaciones finales. ¿Qué les dirías a los maestros y las maestras para que salgan de su zona de comodidad y se atrevan a explorar algunas de estas modalidades? Por supuesto, pues de entrada, ¿qué les diría? Que la experimenten, ¿no? Que más allá de leerla o de enterarse de qué significa o de dónde viene, que la experimenten, que la vivan como participantes y que entonces hagan sus propias conclusiones sobre lo que les puede aportar en su docencia el aula invertida. Y sí me gustaría arrojar algunas reflexiones, digamos, para seguir pensando en este mismo sentido de invitar a la actividad mental, pues el aula invertida, quedarnos con esta idea de que es una metaestrategia y eso hace que sea flexible, esa es una gran ventaja. Y otra cosa importante es considerar que cuando hablamos de aula invertida, sí hablamos de tecnologías, por supuesto, pero sobre todo hablamos de un cambio de paradigma. Por lo tanto, requiere tiempo para pensarse, para vivirse, para evaluarse y para apropiarse de ello. Se requiere de mucha formación, de mucha práctica. Y en cuestión de las instituciones, mi reflexión sería que la formación docente tendría que ser continua, tendría que ser reflexiva, pero sobre todo que fuera una formación en la práctica y una formación acompañada. Con esto cerraría mis reflexiones. Gracias. Gracias, Indira. Sara, comentarios, reflexiones sobre el tema. Sí, aquí es importante también no perder de vista que pareciera ser que la aula invertida es muy sencillo de hacer, muy simple. Realmente no lo es tanto, aun y cuando se dice rápido y aun y cuando tenemos muchas imágenes, inclusive imágenes mentales del aula invertida y los mesabancos en el techo y el profesor en el piso, ¿no? Entonces, no es así. Es muy importante que en el aula invertida se tomen en cuenta algunas cosas antes de implementarlo y hay que tener mucha claridad en esto.
las metas de aprendizaje. Es muy importante que yo tenga como profesor, tenga claro cuáles son los objetivos que tengo que lograr a través de mi asignatura y a través del plan de estudios. O sea, no nada más recordar que no nada más mi asignatura es una isla, no lo es. O sea, forma parte de todo un plan curricular y tiene que abonar a las otras asignaturas y a la formación de este final del futuro egresado. Por otro lado, es importante que tenga clara entonces a partir de esto las metas, las actividades de aprendizaje que se van a poder implementar. Y para que eso suceda, yo necesito conocer a mis estudiantes, cuáles son sus características, cuáles son sus conocimientos previos, cuáles son sus habilidades, hacia dónde los debo de conducir, cuál es su estado actual con respecto al desempeño escolar, una serie de elementos que es importante conocer. Por otro lado, también es muy importante que yo como profesor me conozca y sepa cuál es mi estilo de enseñanza. Porque dentro de lo que yo conozco de los estudiantes, conozco su estilo de aprendizaje. Entonces, yo también es importante que conozca mi estilo de enseñanza para entonces volvernos compatibles en este proceso. Por otro lado, también es importante no perder de vista el diseño instruccional pertinente para poder implementar las estrategias didácticas y poder llevar a buen puerto el logro de los objetivos y las metas de aprendizaje. Y por último, entender que el proceso de evaluación ya no va a ser el mismo y por lo tanto yo tengo que tener una evaluación formativa, educativa y apegada a los procesos que verdaderamente me permita saber si el estudiante está desarrollando las habilidades y consolidando las competencias. Entonces, dentro de este proceso de capacitación que muy certeramente menciona la doctora Indira y que ha mencionado la doctora Claudia, los profesores tenemos que tener esta conciencia. Y sobre todo también la institución tiene que tener la conciencia de que a los profesores hay que capacitarlos, formarlos, pero también hay que darnos seguimiento. No podemos ir solos en esto. Este es un trabajo de equipo y la institución tiene que entender que todos formamos parte de ese equipo. Esa sería mi conclusión y mi reflexión. Muy bien, Sara, muchas gracias. Claudia, ¿algunas reflexiones? Sí, muchas gracias. Quiero recuperar el punto que dijo la doctora Díaz sobre que cada profesor piensa mi asignatura, mi isla, y partir de esto para reflexionar sobre la cantidad de materiales también que implica la aula invertida. No se trata de sobresaturar materiales y dar mucho material, sino hay que tomar en cuenta ese punto que dijo la doctora Díaz sobre la planeación. Hay que hacer una planeación muy, muy minuciosa. Más materiales no significan más aprendizaje. A veces menos es más. Es importantísimo, importantísimo para que los alumnos no se sientan saturados y agobiados y sobrepasados, que formemos a los alumnos en la, además de hacerlos corresponsables de esta parte del aprendizaje, que los formemos en que desarrollemos o promovamos las habilidades de autogestión, las de invertir el tiempo en la formación de un estudiante autónomo, en el desarrollo de estrategias metacognitivas, en aprovechar el tiempo de clase para ofrecer retroalimentación valiosa para el alumno. Es decir, la planeación como punto de partida del aula invertida es fundamental y sinceramente yo creo que el alumno que asume esta responsabilidad de su aprendizaje y que cuenta con el apoyo, la guía, la orientación del docente, es el alumno que suele llegar más lejos en cuanto al logro de objetivos, en cuanto a su formación y a los beneficios que obtiene de este proceso de aprendizaje. Considero que el aula invertida, bien aplicada, tiene un gran potencial. Verdaderamente nos puede brindar en nuestro contexto universitario la oportunidad de conformar estas comunidades de aprendizaje conscientes de sus necesidades, de las cuales ya se ha hablado a lo largo de esta tertulia, y que participen también en las decisiones de aquello que les beneficia.
Yo solo podría invitar a todos los que nos están escuchando a experimentar el aula invertida, porque yo les puedo decir que en mi experiencia ha sido muy positiva. Sí es un proceso, sí es un camino en donde hay que trabajar, pero también se puede trabajar en comunidades, lo cual nos aligera la carga y nos da beneficios enormes. Eso sería todo. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Claudia. Sí, es que reiterando el asunto este que comenté en el otro bloque, de que esta familia de estrategias educativas, por llamarle de alguna manera, que se les ha puesto la etiqueta de aula invertida o de educación invertida, tiene más evidencia académica publicada en la literatura de las revistas de investigación en educación que casi cualquier otra cosa. Pero por ahí, como me decía un maestro de Canadá, de McMaster, el doctor Jeff Norman, me decía, es que a los profesores es muy difícil cambiarlos con la investigación educativa, porque para ellos y ellas el currículo o el cómo dar clase se convierte en parte de su propia personalidad, de su, como comentó Sara, de su estilo, de su historia, ¿no? Como lo recuerdan los estudiantes. Entonces yo creo que tomemos toda esta investigación que está publicada, en la que documentan muy claramente que este grupo de estrategias tienen un impacto muy positivo en todas las áreas del conocimiento, porque es otra cosa. Uno dice, pues sí, se oye bonito, pero esto no funciona en medicina o odontología, veterinaria, ingeniería, ¿no? Resulta que la literatura publicada en las últimas 2 décadas documenta que esto funciona en todos los niveles educativos, primordialmente en educación superior, donde más se ha investigado, y en todas las áreas del conocimiento. Pues entonces, ahora sí que tenemos bastante tarea. Creo que conforme más alumnos vivan la experiencia y les empiecen a pedir o hasta exigir a sus profesores que utilicen estas estrategias metodológicas, se va a ir diseminando. Y conforme todo este sistema complejo de métodos de enseñanza, currículo y planes y programas de estudio y métodos de evaluación esté alineado y forme parte de un verdadero sistema, entonces el aula invertida está encontrando su lugar en todo este proceso. Pues les agradezco muchísimo todas sus reflexiones, sus comentarios. Quisiera terminar con una frase atribuida a Mark Twain, hablando sobre las universidades, ¿no? Él dijo, la universidad es un lugar en el que las notas de la conferencia del profesor pasan directamente a las notas de los estudiantes sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Entonces, yo creo que el aula invertida va a tender un puente y convenzamos a toda la comunidad de docentes y estudiantes que Mark Twain estaba equivocado. Muchas gracias y nos veremos en una siguiente tertulia.